la pandilla está en toda la Amazonía, ¿no? Pero la pandilla mayabambina tiene algo muy especial. Igual está ligado a la idiosincrasia, que realmente es un homenaje al hombre del campo, es un homenaje, es una alegría por la buena cosecha, ¿no? De que las cosas han ido bien en ese año. Es por eso que se prende la palmera o la uncha, se lo adorna de regalos y se baila a su alrededor con algarabía. Y ese baile es celebratorio, ¿no? De agradecimiento. Como un agradecimiento, un acto de agradecimiento. Que el hombre en su naturaleza tiene una predisposición y se contagia con el sonido, el movimiento de los árboles, y de ahí nace la danza, que está relacionado, como te repito, por ejemplo, ese que sacan el pie derecho adelante para regresar, es la representación del hombre sembrando. De la siembra, cara, ¿no? La pandilla es como una serpiente que viene por la izquierda, por la derecha, se vuelve una serpiente detrás, adelante, se vuelve un otorongo que grita, se vuelve la ternura de una orquídea, la fragancia de la pandilla, el sudor de la gente que envuelve, es un torbellino, ¿no? Que va, viene, se convierte en poesía, en canto, en un griterío gigante. Como un eco de la selva, ¿no? Entonces, esa pandilla a uno le abraza, le hace llorar, porque en la propia pandilla la gente salta, ¿no? Danza, se abraza, se refresca con aguardiente, ¿no? Y claro. Entonces, la pandilla tiene una fuerza, la fuerza del río, del bosque. Yo creo que la pandilla es eso, es la fiesta de un pueblo que siempre quiere celebrar, que siempre, porque los que nacimos en la Amazonía somos muy musicales. La música es nuestro eje de vida, la música es algo que nos perturba siempre, que nos va a perturbar siempre, ¿no? Pobre tu papá, me dice, ¿cómo debe estar? Todito la tarde, la noche, dice, cargando su instrumento y tocando encima. Hombre, debe estar descansado, me decía mi mamá. Pero yo le decía, pero mamá, le digo, la vida del músico es así. Doña Guillermina era su cuñada del señor Baltasar y era una señora que vendía carnes, restos de carne de chancho, ¿no? Como decir, chicharrones, chorizo. Ajá. Pero era una señora muy inclinada a la celebración de la fiesta de San Juan. Ella por sí sola prendía sus unciones en su cuadra. Ajá. ¿No? En su cuadra. Y empezaba a pandillar. Imagínense, lógicamente que ya había la fiesta de San Juan, ¿no? Entonces, eso le inspiró a don señor Baltasar López para crear una pandilla, ¿no? Y por eso le puso el nombre de Doña Guillermina. Y su letra original no es Doña Guillermina, vamos a bailar, ¿no? Su letra original de este estribillo, ¿no? Es Doña Guillermina vende chicharrón.
Ajá. Alza su pollera, limpia su nariz. Doña Guillermina ponía 3, 4, 5 uñas en su cuadra y ella sola. Ajá. ¿No? Y empezaba a pandillar, la gente se reunía y le acompañaban en la pandilla. La pandilla mismo tiene un color, ¿no? Tiene un color festivo, tiene un aroma, tiene una fuerza, tiene un poco de todo, ¿no? Hay miles de anécdotas, miles de historias sobre la pandilla, aparte obviamente de los temas clásicos que los historiadores definen a la pandilla como una fiesta que tiene marinera, ¿no? Que tiene el chimaichi, que tiene la pandilla propia, que tiene la costa, la sierra y la selva. Muy aparte de esas cosas, yo creo que es una fuerza sobrenatural que le envuelve a uno para, no sé, para gritar, para ser feliz, para gritar a los cuatro vientos que yo vivo aquí, yo soy de aquí. Entonces eso es especial, ¿no? Cómo la música envolvía su memoria y gritaba y saltaba y gozaba, y cómo agarraba el hacha, afilaba el hacha en el piso. En esa época obviamente no había pista, sino tierra afirmada, y cómo el polvo de los pandilleros que dejaban al caer la uncha era un tema espectacular. Y luego de niños, uno esperar que se caiga la palmera y abalanzarse a agarrar un regalo. La pandilla del barrio. La del barrio. La pandilla que nunca ha muerto. Ajá. La pandilla que estuvo ahí siempre. Esa pandilla es espectacular. Esa que el pandillero va a las 4 de la tarde a la punta de Tahuixco y sale y regresa a su casa a las 4 de la mañana tumbando todas las unchas. La última uncha, ¿no? La gente quiere celebrar su cultura, quiere celebrar su tradición. Y ahí pues no hay uniforme, ahí la gente va como está y baila día y goza y se hermana y comparte, ¿no? Creo que eso es lo fundamental de esta fiesta tradicional. Esto viene desde años anteriores, cuando nosotros éramos pequeños todavía. Mi mamá era una de las personas o parejas con mi papá, ¿no? Que se iban a derribar las unchas en esos tiempos, cuando la pandilla salía desde las 4 de la tarde de la punta de Tahuixco. Ellos ya estaban en la punta de Tahuixco, mi mamá, pero ellos se iban haciéndonos esconder. Se iba cada uno por su lado, mi papá por su lado, mi mamá por su lado, con la finalidad de que nosotros, como niños que éramos en esos tiempos, no nos sigamos, ¿no? Porque era un tanto peligroso. Entonces, ahora, viendo, observando los videos de antaño, ajá, le vemos pues a mi mamá y a mi papá ahí derribando, pandillando ahí todas las unchas que había en nuestro sector de Tahuixco.
La vestimenta de los pandilleros más antes, ajá, era normal. Yeah. Con el vestimenta que tenían, con el vestido que tenían pandilleros. Así, por ejemplo, yo estoy así, ¿no? Ajá. Así como estoy aquí, así podría entrar a pandillar con cualquiera. ¿Y las mujeres han utilizado siempre ese vestidito de una sola pieza? De una sola pieza. ¿Ese era el vestido tradicional? Tradicional en aquel tiempo, ajá, de una sola pieza. No utilizaban la blusa, la falda, ¿no? No, de una sola pieza. Vestidos de una sola pieza, de una pero elegante. Sí, claro. La pandilla mugondina es una fiesta de algarabía para todo el pueblo, que año cada año se le celebra fortalecer el cuerpo con esos movimientos que se tiene, ¿no? Al pandillear. Porque en esas fiestas tú, con el pandillear, mueves por todos lados el cuerpo, te agachas, te pasas, levantas, vas por ti, da la vuelta, como si estuviese haciendo un ejercicio. Por a veces el espíritu levanta. 3, 2, 1, podemos dar inicio. ¡Dale esos pañuelos! ¡Oh, my! ¡Vamos, alegría! La fiesta del récord Guinness ya no solo nos hermanó a nosotros, hermanó al mundo, o sea, a todos los amazónicos en el mundo, y contagiamos a todo el país, ¿no? Porque la gente se despertó esa mañana a las 2 de la mañana, muchos no hemos dormido. Así es. Pero el seguimiento que se hizo es en el mundo a través ya de lo que hoy conocemos, las redes sociales, el internet, ¿no? Así que estábamos con un amazónico o varios amazónicos en la China, en Pekín, en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en todos los países europeos, latinoamericanos, en Colombia, en Chile, todos mirando, ¿no? Millones de personas queriendo saber si lográbamos ese récord Guinness, ¿no? Y ese récord Guinness fue ya, yo creo que la fiesta más grande. Estuvimos en los ojos del mundo, nos abrazamos todos al margen de cualquier cosa, ¿no? Fue algo inolvidable y creo que nadie puede negar que ha derramado lágrimas de alegría, ha dado saltos de alegría, de emoción, de no saber qué hacer, es como gritar un gol en el fútbol de tu país. Es una cosa así, inolvidable, una cosa espectacular. Recuerdo, claro, cuando hemos enseñado en el récord Guinness, uh-huh, yo me metí entre la juventud a orientarles, a decirles que sí pueden. Encontrábamos jóvenes que padecían en hacerlo y nosotros teníamos que ir incentivando, dándoles esas fuerzas, esas ganas, porque necesitábamos de muchas personas. En ese tiempo no podíamos decir tú no, sino les dábamos ese aliento para que ellos también salgan de ese paso de que querer hacer y lo tenemos que, lo hemos, yo me he dado cuenta con mucha satisfacción que al final del concurso ya todos ya se llenaron de esa algarabía.
¿Qué ha sentido Charito Moreno el día que nos dice hemos ingresado al libro de los Record Guinness? Uy, una emoción tremenda, que en realidad que nuestro cuerpo se estremece, nuestra alegría, es una emoción muy, muy bonita, una emoción de muy bambinos, de esa algarabía, de ver a todo el pueblo de Moyobamba que se unió en ese momento. Ha sido muy, muy bonito, de que el sueño, el frío, no ha pasado por nosotros. Hemos pasado por ese amanecer, esa madrugada. Verificamos una suma total de parejas que cumplieron el récord de 1.585 parejas. Así que les puedo dar la bienvenida oficial a nuestra familia del Guinness World Records. En aquellos tiempos, cuando nosotros debíamos, mejor dicho, la uncha, ¿no? La uncha, teníamos que ir a sacar la palmera desde Santa Clara, de su terreno de papel bicho. De ahí traíamos la palmera. Nos cortábamos y le movíamos las hojas, la amarramos con la misma soga del monte para poder uno venir hombreando para que no se arrastre las hojas y se madure la palmera, ¿no? Como diríamos en mancha, en grupo. En grupo, un grupo más o menos de 6 a 5 hombres para traer una palmera. Bueno, en ese tiempo que todavía mayormente se adornaba con banderita de papel, a unos 3-4 años ya se modificó eso, ¿no? Se optamos por el pañuelo con la zangapil. Y a los cuales, pues, que la zangapil le da más valor a una uncha, porque la zangapil es muy resistente para el aire. La pandilla salía a las 4 de la tarde, porque era demasiado las unchas. Y la pandilla terminaba en la casa de mi, en la punta de San Juan, en la uncha mayor, terminaba a las 4:30 de la mañana. Fiesta peruana. Allá mi te vive, ven.
la población se acercaba a las plazas para ver la diversión de las pandillas que nosotros bailábamos, ¿no? Y era espectacular, era la gente, era cantidad. Como dicen, nosotros un circo de pandillanos, pero la gente por todos lados, subiendo hasta los cruzados para ver el baile. El sí. Esta fiesta tradicional de San Juan. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Saquen paisita sus parejas! ¡Mire ese Orlando que estoy como pandillero! ¡Ya es que! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Grande esta fiesta! ¡Con panes! ¡Con uva chelo! ¡Con su chorizo! ¡Su cecina! Oportunidad de viajar tres veces ya representando a Moyobamba. Que en una oportunidad hemos viajado a Piura y a Lima también. Con el mismo grupo, el mismo año hemos viajado a dos sitios. Muy, muy buena experiencia, muy buena acogida donde hemos llegado. Bueno, en realidad nos hemos ido personas mayores donde nos hemos ido con mucho gusto a representar a Moyobamba con esta algarabía, con ese interés de querer dejar en alto a nuestra querida ciudad. Sí. Después hemos viajado también nuevamente a Lima y muy, muy satisfecho de la recepción que nos hacían y del trabajo que nosotros realizamos. ¡Mire esta chita, filo! ¡Fiesta amazónica! A la juventud moyobambina que siga difundiendo nuestra tradición y a los pobladores extranjeros tratar de demostrarles que es muy lindo en nuestra pandilla, muy alegre. Fiesta tradicional lo más grande de 1998 con tu grupo Sonido Verde de Urbamba con Leonardo Vela Rodríguez. ¡Ah! ¡Ah! Mirgo Pandino y Angelina Goicochea. ¡Ah, chayo! Así es, qué bonito. Susuné, susuné, susuné. Ya viene la humusha, ya viene la humusha. Con muchos regalos, muchos obsequios. En Moyobamba bailamos en todos los barrios, en todos los distritos y en todos los anexos y pueblos. Teresita Arrechifo, arriba tu pancillo. Y en Lima estamos bailando con Edith de Leonardo Montes, Oscar Casas en el tambo.